Vale, señores, hoy toca reporte romano. Hemos dado 99,3. Ha llovido un poquito y con el tema de pantalones y demás que tengo encima y que no me voy a quitar, porque ya he dado suficiente canteo en la farmacia quitándome la camiseta, daremos unos 99,1, 99 kilos más o menos. El tema es que ayer estuvimos buscando básculas toda la tarde y, para que os hagáis una idea, la primera que encontramos me subí y di 112 kilos, 112 quilates. Así que decidimos que no iba a ser una opción, no encontramos básculas buenas. Vimos dos Walmarts, vimos dos tiendas de electrónica, vimos, bueno, diferentes sitios, ¿vale?, donde se supone que habían jabalís. Todas pesábamos 108, 109, 110, 112, y eso no era viable porque sé que no peso 112 kilos. Así que nada, hemos decidido, pues cada vez que tenga que hacer reporte romano, venir a una farmacia, que son 5 pesos, el tema de, supongo, canteo, porque el tema, joder, tener la camiseta, quitarte todo para ir a una farmacia, pues no mola. Además, en ayunas, son las 7 de la mañana. La verdad que no es lo mejor ir a una farmacia, pero la mía está roto. Así que tienes 99 kilos más o menos. Ahora tengo que hacer 30 minutos de cardio, que hemos venido en coche porque estaba lloviendo muchísimo cuando hemos ido de casa. Y nada, jabalís, a continuar con el día, posing, pasar reporte y seguimos. ¿Qué tal? Muy bien. Para ser el primero de locos. Mira lo hombro como se parte. Vale, bueno, tío. No me encuentro todo cómodo con el vacío, tío. ¿Hace un poquito más? No, es por la sensación del día. O sea, estoy viendo. O sea, para que cuando poso en ayunas, me duele más el vacío, ya, ¿sabes? O sea, cuando como un poquito, muy poco, porque si como mucho, no he hecho. Si como un pelín, tío, un poquito, y hago la digestión, voy al vacío. Ya. Por eso el entrenamiento sale también, después de entrenar, ¿sabes? Ya, porque aparte del cuerpo ya... Ahora en ayunas, tío, es que tengo... O sea, tengo el estómago, no, me duele. Al hacer los vacíos me duelen, ¿sabes? Pero me ha gustado mucho el para ser el primero. Tengo una piel más pegada, ¿no? Mucho más fina. Respecto al último reporte, muchísimo más fina, tío. Sobre todo en las piernas. Hasta el femoral se ve un poco más destapado. Aún no he conseguido encontrar la posición de las piernas en la doble línea de espaldas. O sea, sé que la pierna delantera me gusta mucho más como la tengo, por el tema del gemelo, pero la pierna trasera no estoy cómodo aún. Ya. Estoy cómodo, pero bueno, bien. Bajándola a lo mejor un poquito más, en plan, sentado. Ya, pero si me siento más, no aguanto la pierna delantera, tío. Ya.
Eso es lo que me toca el huevo, ¿sabes? O sea, ya. Si me siento más en esta, no aguanto la delantera, tío. Ya, al final a lo mejor es priorizar cuál va a ser mejor. Ya. Yo creo que a lo mejor la trasera. Es super la Pickwick y a lo mejor con la Pickwick destapo el femoral así. Ya. Y si no lo destapo, yo creo que la trasera. Es que es la que más cerca está. Que se vea, y que se vea el femoral sin mejorar, sería el gemelo, ¿sabes? Claro, claro. O sea, en cuanto a priorizar un músculo, es mejor el femoral más que el gemelo. Vale, jabalís, ya estamos de camino al gimnasio, ya hemos pasado el reporte romano, bueno, como habéis visto, hemos hecho el cardio, hemos hecho progresivos, hemos hecho el reporte. Y señores, empieza literalmente lo bueno, empieza literalmente lo que es recta final. Y por desgracia, y no sabéis lo que me jode decir esto, empieza también las comidas de cabeza, empieza también las dudas. Ya sabéis que el culturismo, ¿vale?, es un deporte muy psicológico, y eso que tengo tanto a Kevin como a David conmigo para, pues bueno, pues para comentar un poquito objetivamente lo que ven, comentarme pues desde fuera, ¿no?, desde una situación de una tercera persona, lo que ven la situación, lo que está ocurriendo, el físico, los cambios, bueno, comentarme un poquito todo y situarme realmente en un contexto real, que yo, por desgracia, pues por tema de vigorexias, dismorfias y demás que genera el culturismo, y es la realidad, no soy capaz de ver. Y nada, señores, como ya pasó el año pasado, cuidado con eso, ya me pasó con Fran, bueno, pues cada entrenador, ¿vale?, tiene una forma de trabajar, cada entrenador tiene un protocolo distinto, cada preparador pues tiene unas formas de hacer las cosas, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, siempre se ha dicho eso, y en el culturismo no deja de ser igual, ¿no? Pues las cargas, las descargas, los protocolos de diuresis no son iguales, las pickwicks, las puestas a puntos, pues no son iguales, todo el mundo pues tiene sus formas de hacerlo, que si modificar sodio, modificar agua, tema diuréticos, bueno, pues modificar diferentes factores de lo que es una diuresis para hacer la pickwick, ¿no? Tema de hidratos y demás. Y señores, he pasado un poquito, bueno, yo tenía un plan en la cabeza, creía que íbamos a hacer una cosa, creía que íbamos a hacer pues dos puestas a punto para el campeonato, lo que es la puesta a punto de prueba y luego la siguiente que ya es la buena, ¿no?, para la competición. Hablando un poquito con Romano, me ha dicho que, bueno, pues tiene otro plan en lo que es la cabeza. Yo siempre os lo he dicho, ¿vale? Si no confiáis en vuestro preparador, ¿para qué estáis cogiendo un preparador? Si no confiáis en él, simplemente no trabajéis con él. O sea, es una pérdida de tiempo, de dinero, de esfuerzo, es una pérdida de mental, psicológicamente te vas a sentir peor. Entonces, yo, como os digo, tenía un plan. Joder, quieras que no, pues yo conozco un poquito el mundo del culturismo, ¿no? Quizá no a niveles tanto de preparador, pero sé cómo se hacen las cosas, obviamente. Yo tenía un plan en la cabeza. Y bueno, pues el plan va a ser completamente distinto, ¿vale? Por ahora no os puedo decir lo que es el plan completo, ya que, bueno, pues aún tengo que ir al gimnasio y después de entrenar hay que posar para volver a mandar reporte y a partir de ahí ya me comentará todo lo que es el plan. Pero bueno, mi plan inicial era hacer ya, estamos a 2 semanas, justo hoy es sábado y competimos dentro de 2 sábados. Entonces el plan inicial era pues hacer ya una pickwick, hacer la descarga ya. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues llevo mucho tiempo descargado, entonces, bueno, pues como os comento, ¿vale?, hay diferentes protocolos, diferentes preparadores. Así, jabalís, sinceramente, no, yo ya sabéis pues que no os oculto prácticamente nada. Si estoy rayado, os lo digo. Si tengo dudas, os lo digo. Y ahora mismo estoy en un punto que, incluso hablando con Kevin y con David, estoy en un punto en el que mi cabeza se está volviendo loca. Estoy en un punto en el que me veo muy bien físicamente, me veo en un punto estupendo, o sea, eso es lo único que me salva la cabeza, es lo único que me salva pues lo que es el volverse loco, ¿no?, lo que es la vigorexia del culturista. Lo único que me salva ahora mismo es que me veo bien en el espejo, me veo muy bien en los reportes, me veo con un físico muy muy bueno. Pero sí que es cierto que, bueno, pues al cambiar de preparador y al ser la primera competición con Romano, con un nuevo preparador, pues tengo mis dudas, tengo mis, pues, mis problemas en la cabeza ahora mismo, mis cosas que pensar, ¿saldrá bien?, ¿no saldrá bien?, ¿qué ocurrirá? Es algo nuevo para mí, lo nuevo siempre te da miedo, lo desconocido pues siempre te acarrea algo que, tío, pues en el culturismo cualquier factor influye, que si medio litro de agua te puedes ver peor, te puedes ver mejor, que si 100 gramos de arroz te puedes ver mejor, te puedes ver peor, que si el diurético te puedes ver mejor, te puedes ver peor.
Y en ese momento estoy ahora mismo, ya os digo, no es algo que esté feliz de deciros, porque me gustaría poder deciros que estoy 100% seguro de todo, pero el culturismo es así, las preparaciones son así, lo nuevo es así, lo desconocido es así, y bueno, pues también me gusta mucho comentaros todo esto, ¿no? No, todo no es color de rosas, una preparación no es todo bonito, estamos aquí porque nos gusta, porque nos apasiona, pero no todo es feliz, no todo es felicidad, no todo es jajajiji. También está el tema psicológico, como bien sabéis, en el culturismo, y ahora mismo, hoy, incluso viéndome muy bien en el reporte, incluso viéndome muy bien físicamente en el vídeo, ahora mismo, Jabalís, estoy en un punto en el que, si estuviera solo, estaría muy jodido. Incluso con Kevin y con David estoy dudando. Tengo, pues eso, mis rumrum mentales, y sé que es normal también, no puedo esperar a hacer una preparación y que sea todo felicidad, todo va genial, todo increíble. Esto es una montaña rusa, soy consciente de ello, y por suerte soy consciente de ello. Entonces también sé qué es lo que hay que hacer, qué es lo normal, y ya me pasó el año pasado estaba exactamente en el mismo punto. Así que preocupado no estoy, porque sé qué es lo que hay, pero sí que es cierto, pues, que estoy un poco con miedo y estoy un poco con dudas en este momento. Así que nada, simplemente era comentaros un poquito de eso, que joder, me gusta hacer este tipo de vídeos, este tipo de series de la competición, para que veáis la realidad de una preparación, y la puta realidad de una preparación es esta, que no todo es bonito, que no todo es color de rosas, y que por desgracia, pues el culturismo psicológicamente es muy jodido, y ahora mismo lo está siendo. Cosas buenas, que me veo bien físicamente, y eso me salva todo, ¿vale? Entonces, señores, vamos ahora al gimnasio, vamos al mismo gimnasio que ayer, a la M, que está increíble, buena maquinaria, buen ambiente, hacía fresquito entre comillas, con 50 grados aquí en Cancún, pero estaba muy bien. Pasamos reporte otra vez a Romano, y bueno, pues que nos explique un poquito qué tiene en la cabeza, que nos explique un poquito su protocolo, que nos explique un poquito su plan de ataque, y ojalá me calme el rum rum, ojalá vaya todo bien, que estoy seguro que sí, por eso estoy con Romano, porque confío en él. Y nada, señores, a seguir trabajando. Lo que nos toca ahora es dejarnos los cojones en el gimnasio, que eso estemos en descarga, en carga, haciendo el pino o yendo para atrás, va a ocurrir. Eso es lo más importante, dejarse los cojones y a seguir con el plan, ¿vale? Así que, señores, vamos a darle un poquito a los hombros y algo de pecho, más hombro que pecho hoy seguramente, bueno, lo que ahora veremos. Y me cago en la puta, Jabalís. Puto culturismo. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ello.
Vale, Jalis, pues ya estamos con la última comidita. Como os he comentado un poquito en el coche, hoy tocaba algo diferente, o hoy yo creo que tocaba algo diferente con el tema de Romano. Y en efecto, algo va a ocurrir. Como bien sabéis, ¿vale? Romano trabaja un poquito distinto. ¿A qué me refiero con esto de un poquito distinto? Yo le mando reporte, le mando lo que es mi físico todos los días. Y según lo que ocurra, según pues cómo vea mi físico, cómo va evolucionando, el punto, la condición, el agua, la piel, bueno, ya sabéis cómo va esto, pues me estipula una dieta u otra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Me ha dicho que, bueno, o yo quiero entender, sí, según lo que tengo aquí en el plato, que ahora os lo enseño porque ahora mismo soy muy feliz, quiero entender que empezamos carga de precompetición. Como bien sabéis, ¿vale? Llevaba pues muchísimos días en descarga, comiendo poco, no en una descarga de competición, ya que el agua no, pues no la habíamos aumentado, no la habíamos disminuido, no estábamos jugando ni con agua ni con sodio, pero sí que es cierto que en el tema de hidratos, pues estábamos muy, muy bajitos, y bueno, pues eso se considera una descarga de hidratos de toda la vida. Entonces, Jabalís, aún no os puedo confirmar nada, aún no os puedo decir 100% estamos en carga de precompetición, 100% estamos en una prueba, 100% estamos pues en lo que es una peak week antes de la peak week oficial de la competición, pero, señores, viendo esto, Jabalís, creo que mañana, bueno, hoy y mañana, y seguramente pasado, pero no lo sé aún, Jabalís, entramos en carga de precompetición. Señores, lo que tengo aquí, este entrecot que veis ahí, Jabalís, hace tres putos meses que no pruebo la carne roja. Hace tres putos meses que llevo a tilapia, a espárragos y arroz. Así, Jabalís, lo que veis en el plato ahora mismo para mí es literalmente música, o sea, es una puta locura. Y como os digo, yo pienso que esta es la primera comida de la carga de mañana y la de pasado. No os puedo asegurar nada, ya que tengo que pasarle el reporte a Romano mañana mismo para que vea, pues supongo, cómo he asimilado lo que es esta comida, que son 300 gramos de entrecot y 140 de arroz con 10 gramos de aceite. O sea, bastante, bastante comidita. Pero como os digo, Jabalís, Romano pues tiene... Tío, lo que os he comentado en el coche, pues cada preparador tiene su forma de trabajar, cada preparador tiene su protocolo, cada preparador tiene pues un método que a él le funciona y que le lleva funcionando toda la vida y lo sigue. Así que nos tenemos que adaptar a ello. Veníamos de trabajar con Fran de una forma, ahora hay que adaptarse a trabajar con Romano de otra. Y el protocolo de Romano es todos los días reporte, ver el físico, observar lo que ocurre y a partir de ahí hacer cambios o no hacer nada, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a comer esto. Mañana por la mañana en ayunas otra vez posing y... Yo creo que viendo esto estaba bastante claro que mañana entramos en carga de precompetición, como os digo. Es decir, entramos en la puta recta final, Jabalís. Quien me haya visto ya en el tema de las competiciones sabrá que en las cargas de precompetición es cuando se demuestra el físico, es cuando realmente sale a la luz el trabajo que has hecho y es cuando realmente se ve pues el nivel que tienes. Entonces, como podéis entender, aunque estoy muy cansado ahora mismo, estoy hecho una puta mierda, como podéis entender, estoy muy emocionado porque significa que empieza lo bueno, significa que tras todo el trabajo, tras tres meses de tilapia y merluza y espárragos y muy poca comida, pues vamos a ver lo que realmente hemos conseguido en este volumen y en este año. Así que nada, Jabalís, ojalá vaya todo bien. Supongo que mañana pues seguiremos con la carga. Ya os lo diré porque no lo sé aún. Hay que posar y demás, como os he dicho. Y Jabalís, ahora sí que sí, lo he dicho. Pues algunas dudas, algún nerviosismo, desconocimiento a lo nuevo, ¿no? Es algo nuevo para mí, entonces pues obviamente tengo miedo. Es mi debut profesional, así que es normal estar nervioso. Pero señores, lo único que sé es que este plato me lo he ganado, pero con creces. Así que yo por ahora voy a disfrutar de esta comida y mañana un día nuevo, ¿vale, Jabalís? Así que señores, lo dejamos aquí. Un abrazo enorme. Mañana suponemos que día de carga pre-competición. Cuidado muchísimo y un abrazo enorme.